Hello everybody, this is Miss Maricielo and we are going to start our class singing a song. So let's follow me. Similares, por no decir iguales. Y hemos estado estudiando este verb to be, que es el is. Pues bien, chicos, también ahora vamos a estudiar el are. Are. Repeat after me. Are. Are. Excellent. Pues bien, chicos. También les quiero presentar a este pronombre, que es they. ¿Y pues qué significa they? Significa ellos, ellos o ellas, ¿ok? Se refiere tanto para hombres, mujeres, niños y niñas. Femenino o masculino. Ellos o ellas. Eso quiere decir they. Repeat after me, they. They. Pues muy bien, como podemos ver en esa imagen, chicos, hay a girl and two boys. Hay una niña y dos niños, son hermanos. Entonces, ella está señalando a sus dos hermanos, a los niños. Lo señala, pues, diciendo they. Se refiere a ellos. Y también, miren, les presento a esta niña, chicos. She is Mary. Ella es Mary. Ok, she's a girl. Ella es una niña, chicos. En sus libros van a encontrar en la página 54, una oración que empieza con the girl. The girl. ¿Qué quiere decir the girl? La niña. A eso se refiere, chicos. Pues bien, ahora que ya sabemos lo que significa they are, they are, que significa ellos están, va a ser el día de hoy, aparte del he, el she, is, una nueva forma de empezar nuestras oraciones, ¿ok? Cuando tengamos
más de uno. Como pueden ver aquí en esta imagen, el they es en plural, ¿ok? Es en plural, es en plural. Por lo tanto, no solamente se refiere a uno, sino se refiere a dos o a más. Dos niños, dos hombres, dos niñas o dos mujeres, o más, o muchos más. Está en plural. Y ahora sí, vamos a empezar with our vocabulary, con nuestro vocabulario, chicos. Acerca de los action verbs, que como ya están viendo, son acciones que ustedes pueden realizar con, alguna, con las partes de su cuerpo o también con su sentido. Pues bien, empezamos with this one. Dancing. Like this, like she, right? Dancing. So, repeat after me. Dancing. 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 And what dancing means? ¿Qué significa dancing? Bailando, ¿ok? Do you like dancing? ¿Te gusta bailar? Yes or no? So well. Number two, we have reading. Reading. Repeat with me. Reading. Reading. What means reading? Leyendo, ¿ok? Like Bob Esponja. Leyendo. Number three, watching television. Watching television. Watching. Watching television. ¿Qué significa eso? Viendo televisión. Do you like to watch television? ¿Te gusta ver televisión? Yes, I like to watch television, but I don't have time. Me gusta ver televisión, pero no tengo suficiente tiempo, chicos. Ok. And number four, playing in the yard. Playing in the yard. What means that? Jugando en el patio. Jugando en el patio. Playing in the yard. Like Phineas and Ferb. ¿Cómo Phineas y Ferb? Ahora, chicos, que hemos visto eso, let's make sentences. Vamos a hacer las oraciones. How to write a sentence in the present continuous. ¿Cómo escribir una oración en el presente continuo? Don't forget. No olviden, chicos, the structure. La estructura. Pues, ¿qué nos dice? Que todo lo que van a ver, todo lo que van a ver en blue is a subject, el sujeto. Lo que está en red is the verb to be, es el verbo to be. Y lo que está en green is the verb plus ing, es el verbo más el ing, ando en. So, here we go. Okay. For example, a sentence, right? She is dancing. Ding, 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 ding. She is dancing. Ella está bailando. Okay? Repeat with me. She is dancing. She is dancing. She. Cuando quieran pronunciar she, el sonido es como una serpiente. Las serpientes hacen, like this, right? She. Sus dientecitos tienen que ponerlos así. She. Ajá. Se va a notar la primera letra de acá y la de acá. ¿Ok? She. Como si estuvieras diciendo silencio. She. Yes. She. 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 She is dancing. She is dancing. Number two. He. He, y el sonido de he es como una J, ¿ok? He is reading. He is reading, ¿ok? Reading con D, no, reading. Como si fueran dos L, reading, ¿ok? He is reading. Él está leyendo. He is reading. Number three. Ajá, ahora sí, aquí vienen las oraciones con they are. ¿Qué significaba they are? Ellos o ellas están. ¿Ok? Plus el ing, más el ing. So, here we go. Aquí vamos. They are watching television. They are watching television. Ellos están viendo televisión.
And finally, they are playing with the hose. They are playing with a hose. Ellos están jugando con la manguera, right? They are playing with a hose. Pues bien, chicos, ahora que hemos tenemos estas cuatro oraciones, one moment, please, vamos a hacer algo más. Aquí tenemos al final que son ya de Arturo. Aquí también esos niños están jugando en el patio. Sí, con la manguera, sí, pero para que no se confundan, vamos a hacerlo así, ¿ok? So, right. Ok. Ok, so remember, she is dancing, he is reading, they are watching television, and they are playing in the yard. Ellos están jugando en el patio. Pues bien, ahora te voy a presentar a una niña, ok? Her name is Emily, su nombre es Emily. Ella te va a hacer algunas preguntas el día de hoy. Te va a preguntar qué están haciendo los personajes que ya te mencioné. Por ejemplo, what are Phineas and Ferb doing? ¿Qué están haciendo Phineas y Ferb? O what are Patricio and Bob Esponja doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo? O what is he doing? ¿Qué está haciendo Bob Esponja? Or what is she doing? ¿Qué está haciendo la bailarina? Pues bien, ella te va a preguntar, así que please, you have to answer. Tienes que responder, ¿ok? ¿Y cómo vas a responder? Pues simplemente como ya aprendiste acá. Si ella te pregunta, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Tú le vas a responder, she is dancing. Así como puedes ver aquí, claramente en inglés, ¿ok? No te vayas a olvidar. Ella está bailando, she is dancing en inglés. No te preocupes por las preguntas, eso no te preocupes. Ella va a estudiar las preguntas y tú vas a estudiar las respuestas, ¿ok? Así que solamente tienes que responderle como ya hemos practicado. She is dancing, he is reading. Así como ves aquí. Recuerda, si te pregunta qué está haciendo la bailarina, tienes que responderle en inglés, como puedes ver ahí. So, here we go. Aquí vamos. Ella va a presentarse. Hello, I am Emily. I'm going to ask you some questions. Hola, soy Emily. Te voy a hacer algunas preguntas. What is she doing? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Recuerda que me tienes que responder en inglés. Así que te estaré escuchando. What is she doing? ¿Qué está haciendo ella? I can hear you. No te escucho. Can you speak a little bit louder, please? ¿Podrías hablar un poquito más alto, por favor? Yes, excellent. She is dancing. Muy bien. Ella está bailando. Next question, siguiente pregunta. What is he doing? What is he doing? ¿Qué está haciendo él? What is he doing? I can hear you. No te escucho. What is he doing? Yes, great. He is reading. Excellent, my friend. Third question, tercera pregunta. What are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? I can hear you. No te escucho. What are they doing? Yes, great. They are watching television.
Excellent. They are watching television. Ellos están viendo televisión. Excellent, my friend. Finally, what are they doing? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? I can hear you. Yes, great. They are playing in the yard. They are playing in the yard. Ellos están jugando en el patio. Excellent, my friends. You did it excellent. Muy bien, amigos. Lo hicieron excelente. Pues bien, ahora yo me retiro. Hasta la próxima. Y te dejaré con mis Maricielo. Goodbye. Pues bien, chicos, lo han hecho muy bien. Yo estaba escuchando todo lo que Emily les estaba preguntando y lo que ustedes han respondido. Excellent. Don't forget to practice in your house. No te olvides de repasar en tu casa. Puedes ponerle stop al video y repetirlo de nuevo para que puedas seguir respondiendo y mejorar tu pronunciación, ¿ok? Muy bien. No te preocupes que todito poco a poco te va a ir saliendo muy bien. Yo sé que sí, así que no te preocupes. Pues bien, chicos, ahora que hemos terminado con el tema del día de hoy, you have homework, tienes tarea, una pequeña tarea. Pues, ¿cuál es? Es la página 50, you have homework on page 44. I'm sorry, 54. Tienes tarea en la página 54. Pues bien, ¿cuál es esa página? Es esta de aquí que lo puedes ver ahí, ¿ok? Ajá, muy bien. A ver, ¿qué nos dicen las instructions? Las instrucciones dicen, look at the pictures and complete the sentences. Aquí. Mira las imágenes y completa las oraciones. ¿Cuáles imágenes? ¿Cuáles oraciones? Esta, esta y esta. Chicos, no se vayan a confundir. Aquí, en esta línea de acá, tienen que ponerla aquí, ¿ok? Pido un pequeño problema. Ahí tiene que ser la línea, no se preocupe. Pues bien, ¡oh, qué bonito! Los verbos, si se dan cuenta, son los mismos que hemos visto en el video. Así que seguían de mi video para que puedan hacer sus oraciones. Don't forget, no se olviden de usar la estructura, ¿ok, chicos? No se olviden de usar la estructura. ¿Y cuál es la estructura, Miss? No recuerdo. Pues la estructura es esta, chicos, ¿ok? Oh. One moment. This is the structure. Ok. This is the structure. Esa es la estructura. Remember, subject, verb to be, plus verb in ing. El sujeto, el verbo to be y el verbo en el ing. Ok. Esa, chicos, sería su tarea del día de hoy. Así que vamos a decir. Goodbye, singing a song. So let's follow me, please. See you next time. Chicos, nos estamos viendo on the next video. Goodbye.